policía investiga asesinato de un habitante en situación de calle de 53 años en un callejón del barrio 7 de agosto. Una persona muerta es el saldo del accidente de tránsito que se presentó en la doble calzada Andalucía-Zarzal a la altura de El Overo. En el municipio de Zarzal, sicarios motorizados acabaron con la vida de una persona. Personero de Tuluá propuso suspender el decreto de actualización de la nueva estratificación en los barrios El Paraíso y La Paz mientras se resuelven las reclamaciones de los usuarios. En deporte, destacada actuación de deportistas de natación de la Villa de Céspedes de cara a lo que será las justas regionales. Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Una persona muerta y otra lesionada es el saldo del accidente registrado en la mañana de este martes en la vía que de Andalucía conduce al municipio de Bucalagrande. La víctima fue identificada por las autoridades como Valentina Morán Vélez, de 20 años, quien se movilizaba como parrillera en una motocicleta Yamaha Sport, conducida por un joven identificado como Andrés Felipe Dávila, quien fue sometido a una cirugía en la clínica María Ángel de Tuluá. A esta hora se encuentra en observación. Un trágico accidente protagonizó un sacerdote el pasado 30 de junio. El presbítero Diego Sánchez, de la diócesis de Cartago, o vicario parroquial de Santa Ana en Anserma Nuevo, protagonizó el lamentable hecho. La policía del segundo distrito con sede en Tuluá asumió las indagaciones que les permita esclarecer el atentado en que fue víctima una persona el pasado fin de semana. Como José Fernando Maecha Castaño, un habitante en situación de calle de 53 años, fue identificado por las autoridades el hombre asesinado en la noche del pasado sábado, en un callejón en el barrio 7 de agosto a la altura de la transversal 12 de Tuluá. La víctima, según las autoridades, fue remitida a un centro asistencial del municipio, donde murió en horas de la tarde de este domingo tras una herida ocasionada con arma de fuego en su cabeza. La policía del segundo distrito del municipio informó que tanto sus móviles y autores son motivo de investigación. La unidad de reacción inmediata URI de la Fiscalía en Bucalagrande asumió las investigaciones que les permita establecer cuáles fueron las causas de un accidente de tránsito en la doble calzada que de Andalucía conduce a Zarzal, hecho que cobró la vida de una persona. Una persona muerta es el saldo de un aparatoso accidente de tránsito que se presentó en la tarde de este sábado en la doble calzada Andalucía-Zarzal, a la altura del corregimiento El Overo, en jurisdicción del municipio de Bucalagrande, en el centro del valle. En ese sector falleció un hombre identificado como Hernando Vergara Restrepo, de 51 años, quien se movilizaba como acompañante de una motocicleta de color negro, quien sufrió además un trauma craneoencefálico severo. De acuerdo con el reporte de la Policía de Carreteras en el Valle del Cauca, la víctima sufrió una caída al enredarse con una carpa de lluvia. Al caer fue arrollado por un vehículo campero. El vehículo campero cubría la ruta Cali-Medellín, mientras que el cuerpo de la víctima fue trasladado a medicina legal para las diligencias de ley. En el municipio de Zarzal, sicarios que presuntamente iban en motocicleta acabaron con la vida de una persona en esa población, al norte del valle. Autoridades señalaron que desconocen los móviles de este hecho. En hechos materia de investigación para las autoridades, en Roldanillo, una persona fue asesinada en la carrera 11 con calle Sexta del barrio Las Mercedes, en el municipio de Zarzal, al norte del valle. La víctima fue identificada por personal del CTI como Yesida Alejandro García Londoño, de 24 años, quien presenta heridas ocasionadas con arma de fuego. Las autoridades en Zarzal adelantan las pesquisas respectivas para dar con el paradero de los presuntos responsables del crimen. Las autoridades del primer distrito de policía con sede en Buga adelantan las investigaciones que les permita establecer los móviles y autores del crimen de un hombre de 28 años en Guacarí. A eso de las 5 y 20 de la mañana del domingo se presentó un atentado con arma de fuego en el municipio de Guacarí. La acción se presentó en la carrera 11A con calle Segunda del barrio El Porvenir, donde perdió la vida un hombre identificado como Miguel Wilcher Lenis, de 28 años, quien recibió varios disparos en distintas partes de su cuerpo, que le causaron la muerte de manera inmediata en el lugar de los hechos. Las autoridades realizaron las pesquisas para determinar los móviles y autores de este hecho violento. Dos personas fueron asesinadas de manera simultánea en el puerto principal sobre el Pacífico colombiano. Autoridades en Buenaventura indicaron que estos dos homicidios son investigados por la policía judicial. En dos atentados con arma de fuego y de manera simultánea que se presentaron durante este fin de semana en Buenaventura, dejó dos personas muertas. El primer hecho se dio en la calle 12 de octubre con carrera 22. Del barrio Lleras, donde desconocidos asesinaron de varios disparos a Fabio Nelson Rodríguez Mina, de 32 años. El otro crimen se dio en el sector conocido como La Ruñidera, en el puerto de Buenaventura. En esa zona fue asesinado Jair Mina Torres, de 37 años,
conocido por sus amigos como Gautusi. Las autoridades están en sus respectivas investigaciones sobre estos dos hechos que alteraron el orden público durante este fin de semana en Buenaventura. 10 días después de estar luchando por su vida, falleció otra de las personas que resultó herida en la explosión en la notaría segunda en Yumbo, víctima que estaba recluida en el Hospital Universitario del Valle. En las últimas horas falleció otra de las personas que resultó lesionada tras la explosión por fuga de gas en el municipio de Yumbo. Se trata de Carmen Beatriz Sánchez, de 56 años, quien permanecía recluida en el Hospital Evaristo García de Cali. De la víctima se conoció que se desempeñaba como secretaria de la notaría segunda en la ciudad industrial y era esposa del exalcalde de la cumbre, Santiago Acevedo. Como se recordará, en este hecho perdió la vida también Carlos Enrique Salazar, el notario de 61 años en esa localidad. Promociones en Clínica Ortho Advance: ortodoncia desde 40 mil pesos, 20% de descuento en diseño de sonrisa, implantes orales desde 890 mil. ¿Qué esperas? Marca ya al 224-6204. Pide tu valoración gratis. Calle 27, número 3108. En un contundente operativo en la Villa de Las Palmas dejó como resultado la desarticulación de dos grupos delincuenciales conocidos como Los Badú y Los Liberadores, sindicados al parecer de varios delitos. En los operativos se capturaron 20 personas, se aprendieron 3 adolescentes y se notifican 2 más en centro carcelario por distintos delitos y conforman estas bandas delincuenciales que presuntamente habían sembrado el terror en Palmira. Estamos hablando de la desarticulación de 2 estructuras delincuenciales que venían generando zozobra e inseguridad en el municipio de Palmira. Los Liberadores y la estructura delincuencial Los Badú. Fueron 25 las personas capturadas por delitos tan graves como el homicidio, el tráfico local de estupefacientes, la instrumentalización de menores e igualmente ligados al hurto, especialmente de celulares, que se venían generando a través de la modalidad de raponazo. El hurto, le liberaban el IMEI y de esta manera lo lograban comercializar. Las autoridades en la Villa de Las Palmas expresaron que con la desarticulación de estas 2 bandas criminales se esclarecen al menos 3 homicidios presentados entre los integrantes o colaboradores de esta estructura. Fueron dejados a disposición estas 25 personas capturadas por estos graves hechos. Se les da la medida de aseguramiento intramural. Además, resaltar que Palmira presenta una reducción en estos momentos del homicidio del 13%, equivalente a 10 casos menos, igualmente una reducción importante en los demás delitos. De acuerdo a las investigaciones de la policía, se pudo tener conocimiento que este grupo recolectaba aproximadamente 5 millones de pesos diarios en la venta de alucinógenos. Vamos a una primera pausa comercial. Al regreso esperen más información en CNC Noticias. ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios. Recuerde, la cita es gratis. Disponible todos los días. Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca. Nueva oficina en el Centro Comercial La Estación, Torre B, piso 1. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial Alato. Les tenemos, ¿dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí, de esta fábrica, nacen los 40 años de experiencia en El Hato. En este almacén, en el almacén número 1, El Hato, en la plazuela de Tuluá. O en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931, los esperamos. Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad, aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial de Adapto. Ya estamos en nuestro punto de venta, aquí la leche. 1500 pesitos, esto es precio de locura, venga, me encanta. Hola, soy Diego Fernando Salazar, medallista olímpico, egresado de la UCEBA. Y mi mejor recomendación es que sigan sus estudios universitarios. En la UCEBA formamos ganadores.
porque ser profesional definitivamente cambiará tu vida. Estudia en la UCEBA, oferta académica para segundo semestre de 2019 para las carreras de Psicología, Ingeniería Industrial e Ingeniería Ambiental, licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. Inscripciones abiertas hasta julio 4 en nuestra página web www.uceba.edu.co. Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. En Óptica Italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar con increíbles descuentos especialmente para ti. En Óptica Italiana nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica Italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! Continuamos con las noticias. La Policía de Carreteras del Valle entregó un balance de lo que fue el plan retorno durante este puente festivo. Más de 200 conductores fueron sancionados por infringir las normas de tránsito en las vías del Valle. Recuerden que lo están esperando, están enfermos de Con mensajes como este, la Policía de Carreteras del Valle exhortó a los miles de conductores que transitaron por las vías del centro del departamento a manejar con prudencia durante el plan retorno de San Pedro. Presente fin de semana tenemos un balance positivo en cuanto a movilidad en los corredores viales del departamento. Podemos hablar de un total de 65 mil vehículos salidos hasta el momento, un reporte de 68 mil vehículos entrados al departamento para un total de 133 mil vehículos que se han movilizado, determinando algunos puntos críticos donde estamos desarrollando algunas campañas preventivas, algunas campañas de control y verificación del cumplimiento de las normas de tránsito. Y es que durante este plan éxodo de viajeros, la Policía de Carreteras del Valle ha interpuesto más de 200 órdenes de comparendo por infringir las normas de tránsito. Con esto podemos decir que hemos tenido un reporte hasta la fecha de un total de 250 órdenes de comparendo impuestas por diferentes infracciones, infracciones determinadas como exceder los límites de velocidad y no llevar la documentación correspondiente, entre otros, así como 5 órdenes de comparendo impuestas por embriaguez. Es importante resaltar también que estamos desarrollando estos planes de prevención en cuanto al control de embriaguez, al control de velocidad y la verificación del cumplimiento de las normas de tránsito en todos los corredores viales. La Policía de Tránsito y Transporte ha sancionado a más de 300 personas, además, la mayoría motociclistas por mal estado de los vehículos, adelantamiento en sentido prohibido y por no portar la licencia de conducción. Durante 2 días estará la réplica del Señor de los Milagros de Buga en un templo ubicado en la zona occidental de Tuluá. El propósito de esta iglesia es que la comunidad del centro del valle aporte su granito de arena con el proyecto de construir la casa cural de la parroquia de Bosques de Maracaibo. El informe es de nuestro periodista Damián Ramírez. Por primera vez en la historia de la urbanización Bosques de Maracaibo, estará la réplica del Señor de los Milagros de Buga con el propósito de una causa solidaria en pro de la construcción del despacho parroquial de la Iglesia San José. Un primer objetivo es el crecimiento espiritual que queremos desde nuestra comunidad, que también la ciudad de Tuluá tenga esa oportunidad de acercarse un poco más a esta vocación y a esta advocación y devoción del Señor, que ha servido para muchas personas cambiar sus vidas, buscar un milagro. Y como segundo objetivo es la construcción de nuestra casa cural, que pues estamos luchando con este proyecto. Ya hemos hecho el salón parroquial,
y esperamos con esta visita que muchas personas nos den esa manito amiga con su ayuda material, ladrillo, cemento, varilla, dinero, y se pueden comunicar a nuestra parroquia y a través del número 230-7437. Las comunidades pastorales de este templo explicaron el sentido espiritual que tiene esta grata visita de la réplica del Señor de los Milagros. Primero que todo, es un acto de fe y reconciliación. Y segundo, que tiene como objetivo construir nuestro templo, nuestra casa cural, que mucha falta nos hace, ya que es un proyecto que hemos tenido desde hace rato y estamos a punto de cumplirlo. Pues yo creo que para nosotros los jóvenes debe ser muy importante esta visita, ya que en esta etapa en la cual pasamos nosotros, es una etapa donde apenas estamos como madurando nuestra fe, somos como esos bebecitos que apenas están empezando a tener su proceso de aprender y de conocer realmente qué es el ser un cristiano. Los jóvenes solicitaron apoyar este evento a beneficio de las obras del Templo de San José, ubicado en la urbanización Bosques de Maracaibo, zona occidental de Tuluá. Con lo poquito que podamos, que puedan dar, se les agradecería demasiado. Pueden traer ladrillos, como decía el padre, varilla, cemento, o incluso podemos, no sé, hacer actividades de recoger una alcancía y entre todos ir recogiendo para traer y aportar a este gran proyecto que tenemos y que es un sueño para nosotros poder culminar nuestra casa cural. La réplica del Señor de los Milagros llegará a las 4 de la tarde del sábado 27 de julio y el domingo 28 se realizará a las 3 de la tarde una Eucaristía campal. El 27 y 28 de julio, que va a ser la visita, es un sábado, llega a las 4 de la tarde, vamos a tener una vigilia a las 8 de la noche y el día domingo 28 de julio a las 6 de la tarde tendremos la Eucaristía campal. La preside el padre Orlando, que es el redentorista de la ciudad de Buga, quien preside la Eucaristía también todos los 14 en la ciudad, y pues queremos que esta celebración y esta devoción por el Señor también nos ayude a que se cumpla el sueño de tener nuestra casa cural y que nuestra comunidad también se sienta favorecida en esta realidad. Haga la invitación a la gente del centro del Valle del Cauca y a la que nos ve a través del canal CNC para que participe de esta jornada. Los invito a todos para que nos acompañen este 27 de julio y 28. Vamos a tener la imagen del Señor de los Milagros de la ciudad de Buga para que sea un rato de oración, un rato de contemplación y meditación, pero también esperamos de su mano amiga, de esa ayuda que soñamos para construir nuestra casa cural. Dos importantes eventos lidera la parroquia de la Santa Cruz a beneficio del proyecto de adecuación del salón parroquial del sector. El primer evento en la parroquia de la Santa Cruz será una vigilia, encuentro de oración y meditación por las comunidades religiosas de la diócesis de Buga. Pues en primer lugar estamos organizando una vigilia de oración y adoración eucarística para orar por la Iglesia Católica en primer lugar, para orar por la comunidad parroquial de la Santa Cruz, por todas sus necesidades y para orar también por la diócesis de Buga. Por eso es una actividad que involucra a todos los tulueños. Porque como tulueños que somos y católicos, pues qué bueno que podamos participar de esta jornada de adoración eucarística a Jesús sacramentado. ¿Qué quiere decir una vigilia de oración? Tenemos una Eucaristía el primer día, el martes, a las 7 de la noche, con que inauguramos la vigilia y exponemos el Santísimo donde está Jesús sacramentado día y noche, desde el día martes a las 7 de la noche hasta el jueves a las 7 de la noche. Y en el transcurso de esos días vamos a tener también unas eucaristías, el martes 12 del mediodía y 7 de la noche, y el miércoles 12 del mediodía y 7 de la noche, y el jueves igualmente. Es una invitación que yo quiero hacer para todos. Ojalá podamos acercarnos a la comunidad parroquial de la Santa Cruz. Otra de las actividades de este templo será un banquete de solidaridad en pro de la construcción del salón parroquial. Evento que será este 3 de agosto en la iglesia de la Santa Cruz. Vamos a hacer un banquete el sábado 3 de agosto con el objetivo de organizar el salón parroquial. Tenemos dos espacios en la parroquia para reuniones, para las catequesis de primera comunión, de confirmación, para el encuentro con los acólitos, con los adultos, con las comunidades, pero los lugares están en regular estado y no son en este momento dignos para una celebración. Entonces queremos adecuarlos y el banquete es para eso, para poder tener dos lugares dignos para reunirnos, no solamente a orar, sino para aprender y escuchar la palabra de Dios. Un lugar de ellos se llamará Santa Laura Montoya y el otro Santa María. Y por eso también pedimos la colaboración del pueblo tulueño, de que vengan y se acerquen ese día al banquete.
¿Qué es el banquete? Es un compartir de generosidad, donde celebramos la Eucaristía por quienes compran el bono a 25.000 pesos. Tenemos unos artistas invitados, tenemos a Carlos Julio Gallego, que todos conocemos, a Eber Zapata, que también es muy conocido, tenemos a Rodrigo Jaramillo, que es de Chancos, y a un chico que está en la música popular, que está arrancando, pero también en música cristiana, Cristian David. Ellos nos acompañarán en la animación musical, unas rifas y una cajita de lechona con gaseosa para todos. Pero sobre todo, lo más importante es el aporte que hagamos para un espacio de evangelización en la comunidad parroquial de la Santa Cruz que tanto lo necesita. Luis Felipe Horta, líder social en la Villa de Céspedes, fijó su postura en la búsqueda de un acuerdo para concertar un candidato a la alcaldía de Tuluá apoyado por los movimientos políticos alternativos en la Villa de Céspedes. El líder social fijó su postura frente a la búsqueda de un candidato apoyado por los movimientos políticos alternativos. Creo que hacer una convergencia de los sectores alternativos es una obligación y es un llamado nacional que se está haciendo a través de todas las presidencias de los movimientos a nivel nacional. La necesidad de estar unidos en un trabajo por las comunidades, en un trabajo por la sociedad, en un trabajo en defensa de la vida y en defensa de la paz. Y creo que eso es algo indispensable que nosotros, todos los sectores alternativos en Tuluá, estamos entendiendo, estamos realizando y vamos a salir a dar la pelea a los sectores alternativos, los que defendemos la paz, los que defendemos el medio ambiente, los que defendemos la vida, para que nuestra ciudad tenga una opción diferente a la hora de disputar la alcaldía, a la hora de disputar los procesos al Consejo. No es posible que nosotros dejemos el poder en los mismos de siempre, y ese es lo que estamos haciendo, unificándonos para tener una sola candidatura a la alcaldía, tenemos nuestra lista al Consejo y trabajaremos en eso, trabajaremos para lograr el mejor resultado. El propósito de los partidos con el acuerdo es hablar en un solo lenguaje para esta contienda electoral. Claro, nosotros estamos haciendo un acuerdo programático y estamos basados en eso. En general, los sectores alternativos nos caracterizamos por unas posturas especiales respecto a ese tema, la defensa de los bienes del Estado, el respeto por la soberanía de los pueblos, la defensa de la paz. Los sectores alternativos fuimos comprometidos en la defensa de la paz porque entendemos que lo mejor que le puede suceder a este país es tener una sociedad un poco que se preocupe un poco más por aquellos grandes problemas como la corrupción, como el asesinato, la persecución a quien piensa diferente y la discriminación. Entonces, en eso estamos enfocados. Nueva pausa para comerciales. Al regreso espere más información. Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá. El futuro está aquí. 290 locales en el primer nivel, 66 locales en el segundo nivel, 105 parqueaderos para vehículos, 220 parqueaderos para motocicletas, mall de comidas, zona de juegos. Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca. Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca emerge la mejor empresa panelera del país, Panela El Trébol. Producto colombiano con sello de calidad y Contec. Bebida natural, que no le falte en sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida. Autoservicio y Supermercado El Campesino nos prefieren por tradición y economía, donde sí es más barato. Venga y compruébelo. Autoservicio y Supermercado El Campesino cuenta con un amplio surtido de las mejores marcas para su hogar o negocio. Ventas al por mayor y al detal. Recibimos todas las tarjetas débito y crédito. Bonos BitPass y Sodexo Pass. Domicilio totalmente gratis, marcando el teléfono 224-4272. Estamos ubicados en la carrera 22 con calle 29 esquina y en la carrera 21 con calle 29 esquina. Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa.
una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía, a 200 metros de la variante, vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para sus pies. Llegó al Centro Comercial Tuluá, la marca especialista en calzados anatómicos y flexibles, con correas ajustables y cierre mágico para la variedad de empeines, con gran variedad de líneas para toda ocasión. Estamos ubicados en el Centro Comercial Tuluá, la 14. Recuerde que también puede seguir esta emisión a través de nuestra página en Facebook, donde nos encuentran como CNC Tuluá Channel Plus. Continuando con información, el personero de Tuluá, Rubén Darío Benítez, propuso al alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, suspender el decreto de actualización de la nueva estratificación en los barrios El Paraíso y La Paz, mientras se resuelven las reclamaciones de los usuarios que notaron altos incrementos en las tarifas de los servicios públicos. Desde la personería de Tuluá se hace mediación para favorecer a los usuarios de los barrios El Paraíso, San Francisco y Agua Clara. Bueno, la personería de Tuluá le ha solicitado al señor alcalde que se suspenda el decreto que actualizó la estratificación en centros poblados hasta que no se resuelvan las reclamaciones de cada uno de los usuarios. Si bien es cierto, ya se resolvió de la urbanización La Paz y quedó nuevamente en estrato 2, no se han resuelto de otros barrios como El Paraíso, como San Francisco y como Agua Clara. Entonces, como se debe agotar esa vía gubernativa y los recursos de las personas, pues hasta tanto no se resuelva no quedarían en firme, lo que debe llevar a que la administración municipal suspenda ese decreto hasta que no se resuelvan cada una de estas reclamaciones de los usuarios. La propuesta radicada por el personero Rubén Darío Benítez está en espera de respuesta por parte del alcalde encargado Willington Rodríguez. La petición la radicamos el viernes pasado ante la administración municipal. Nosotros hemos venido en unos comités de trabajo con planeación municipal y con el equipo jurídico de la administración municipal. Y si bien es cierto, planeación municipal en primera instancia, pues no estuvo de acuerdo con la medida, con la solicitud de la personería, pues esta fue remitida al el equipo jurídico y al señor alcalde para que sean ellos en última instancia los que decidan sobre la suspensión de este decreto. Estamos de acuerdo en varios aspectos frente a la suspensión del decreto, porque si no se han resuelto los recursos de las personas, pues no podría estar en firme este decreto. Y si no estaría en firme este decreto, las empresas de servicios públicos no podrían facturar y no deberían facturar hasta que se resuelvan cada uno de estos casos de los usuarios que han planteado estas reclamaciones. Por lo tanto, lo más sano para todos, para la administración, para los usuarios y para las empresas de servicios públicos, es que se suspenda hasta que no se resuelvan cada uno de los recursos presentados por los usuarios. Por parte de la administración municipal, hay buena acogida a la propuesta. En los diálogos que hemos tenido están de acuerdo en que sí se debería suspender, pero se está estudiando ya el tema jurídico. Nosotros consideramos que al no habérsele notificado personalmente a varios de los usuarios y al no haber agotado la vía gubernativa, los recursos, que la primera instancia es planeación municipal y la segunda instancia es el Comité Municipal de Estratificación, al no haberse agotado estos recursos, el decreto no puede estar en firme. Y al no estar en firme, las empresas de servicios públicos no lo podrían aplicar todavía. Y esta es la gran preocupación de los usuarios, es que con el cambio de estratificación han perdido subsidios y ha incrementado el valor de la facturación. Entonces creemos que es lo más sano y esperamos que esta semana ya el señor alcalde se pronuncie de fondo frente a esta solicitud de la personería de Tuluá. Ya faltan 4 meses para las elecciones y el personero de Tuluá, Rubén Darío Benítez, se refirió al pacto de respeto y no agresión firmado en los días pasados por la mayoría de los candidatos a la alcaldía y anunció que en la presente semana se dará a conocer públicamente quiénes lo firmaron y a qué se comprometieron exactamente. Finalmente lo firmaron la mayoría. Uh-huh. Nos faltan solamente 2 precandidatos por firmar el pacto. ¿Quiénes? Cuente. Nos faltan 2 precandidatos por firmar. Esperamos que ellos se acerquen la otra semana, si no, lo vamos a publicar. Uh-huh. Porque es una manera de decirles, venga, hagamos política, generemos debate, cuestionemos, pero con argumentos,
con argumentos, con un lenguaje respetuoso. Si usted habla con un lenguaje respetuoso y usted habla con argumentos, pues más creíble va a ser ante la ciudadanía, más votos va a adquirir. Pero no es desinformando, no es calumniando, no es con mentiras, no es con chismes, porque eso genera más polarización entre la ciudad, así más conflictos es en la ciudad y más muertos en la ciudad. Surge porque lamentablemente también en los homicidios de Tuluá ha habido hechos por intolerancia. Este así año es, han habido hechos por intolerancia. Y entonces hay una gran responsabilidad de los políticos, de sus cuadros de campaña, en orientar a sus seguidores y decirles, no, ese no es el lenguaje, eso no es cierto. Vamos a cuestionar tal inversión, tal obra. Sí, no generar odio desde las campañas, es como se hace muchas veces. Bueno, esa palabra es clave, no generar odio. El próximo 13 de julio se elegirán nuevas directivas de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Tuluá. La líder comunal Fabiola Ceballos es una de las aspirantes. Su trayectoria y trabajo comunal le hacen una dirigente destacada en el municipio. Dos poderosas razones impulsaron a Fabiola Ceballos a postular su nombre para liderar a sus juntas. Es que la mujer debe participar en las acciones y en las decisiones en el municipio y con la comunidad. Y la segunda, por iniciativa de un grupo de personas, hombres y mujeres, que quieren respaldar esta causa, que queremos trabajar, porque usted sabe que la acción comunal es de voluntades. Queremos trabajar por una causa y ser diligentes ante el gobierno municipal, departamental y nacional para promover las acciones de lo que en sí es el compromiso que adquirimos cuando una comunidad nos nombra en un determinado cargo. Su trayectoria y conocimiento en lo comunal es su principal carta de presentación para aspirar. 20 de julio del año 1989 fui nombrada como primera presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Independencia. Desde esa época acá he venido trabajando, gestionando, liderando y ante todo buscando soluciones conjuntas con la comunidad, fundando barrios como lo que es hoy, donde usted está, Barrio Buenos Aires. Son 30 años que se han ejercido con ese liderazgo, con fortalezas y con debilidades, como nos toca a cualquier líder o a cualquier funcionario, pero siempre con la frente en alto. Y ante todo, cuando fui secretaria de la Asociación de Juntas del Municipio de Tuluá por ahí en el año 98-2000, de allí nació la iniciativa de fundar otro barrio, crear un barrio con tres veces más que lo que es la Independencia, con una población de más de 1.800 familias que fueron beneficiarias, que residen aquí en el barrio Buenos Aires. Entonces todo eso me ha dado como las ganas de continuar, porque no he declinado nunca, siempre he estado en aras de buscar soluciones conjuntas en educación, en vivienda, en subsidios, en muchas cosas que se ven reflejadas hoy día con los beneficios para la comunidad. El reto de las juntas es grande, pero Fabiola Ceballos tiene claro el concepto sobre el mismo. A ver, así como la Junta de Acción Comunal es gestora, es diligente, debe de ser proactiva, asimismo, la asociación debe reflejar en el municipio de Tuluá ese liderazgo, ese emprendimiento, porque aquí no es de promesas, es de acciones. Y les recuerdo, la acción comunal es de voluntades, es de trabajar mancomunadamente con aquellos que hacemos equipo, que queremos que Tuluá siga sacando la cara, o sea, que seamos ejemplo a nivel nacional. Que ese liderazgo no solo se conozca en Tuluá, en el Valle del Cauca, sino en Colombia, con acciones, con buenas acciones. La invitación es abierta para quienes deseen votar por sus candidatos a la dirección de Asojuntas. Las elecciones van a ser el próximo sábado 13 de julio en la sede comunal del barrio Villa Colombia, a partir de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. ¿Quiénes pueden votar y deben de votar? Los delegados y los presidentes de las juntas de acción comunal. ¿Cómo pueden votar? Deben de estar inscritos en el libro de afiliados. Si no están inscritos, a partir de hoy hasta el próximo sábado, están abiertas las inscripciones para quienes aún no sabían o no habían decidido tener esos deseos de votar. Pero ¿qué le quiero decir yo a la comunidad? Al elegir a Fabiola Ceballos no gana Fabiola, gana Tuluá. Porque mis planes y propuestas son de acciones y yo sé que son metas que se pueden alcanzar. Trabajando mancomunadamente lo podemos lograr de la mano con la administración que se venga, porque todas las alcaldes que nosotros les hemos presentado propuestas a nivel como presidente de la Junta de Acción Comunal, a nivel como presidenta de la Junta de Vivienda Comunitaria, han tenido el apoyo y han dado esa mano amiga en los procesos, especialmente un proyecto tan magno como fue el proyecto Buenos Aires, que hoy ya es una realidad. Otro de los aspirantes a la dirección de Asojuntas es Carlos Enrique Castro, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Graciela.
Según Carlos Enrique Castro, es hora de renovar la dirigencia a Sojuntas en el municipio. Sojuntas Tuluá, si vemos que es un cargo que es para que ha sido una elección de 4 años, vemos que no viene funcionando. Llevamos 3 años y han pasado 2 presidentes de Asojuntas y es la hora de que la acción comunal renazca otra vez en el municipio de Tuluá. Asegura que cuenta con la experiencia suficiente para asumir el cargo en la dirección de la Asociación de Juntas de Tuluá. Es un cargo de muchísima responsabilidad en lo social y en lo comunal. Llevo 7 años preparándome como presidente de una junta de acción comunal y creo que es la hora de que la acción comunal vuelva y nazca, repito, en el municipio de Tuluá. Desde ya hace la invitación a todos los comunales para participar en las elecciones de asojuntas. Invito a todos los comunales, sus presidentes y delegados de cada junta de acción comunal, de la zona rural, alta, plana y aquí en la zona urbana, para que lleguen este sábado 13 de julio a partir de las 9 de la mañana en la caseta comunal de Villa Colombia, para que puedan ejercer su derecho al voto y nos apoyen o me apoyen con el compromiso que tengo con la acción comunal. Vamos a una pausa comercial. Al regreso, espere los deportes en CNC Noticias. Construir una solución nunca ha sido tan fácil. Ahora Bodega Calibanesa Mejía se llama Comercializadora Mejía e Hijos, en el cual contamos con Argos, la mejor marca de cemento gris, General Cemento Estructural, Cemento Blanco Mampostería, despachos al centro y norte del Valle del Cauca. No dejes que solo sea un sueño, constrúyelo. Comercializadora Mejía e Hijos. Bueno, bonito y barato. Surtites Tuluá, medias, camisillas, batolas, camibuzos, pantalones, sudaderas. Surtitex Tuluá, en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga, en la calle Octava número 1252. Surtites, tienes ropa. Almacén Todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando 2 cápsulas en la mañana y 2 cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrosen 100% natural, un producto de Santa Natura. En Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional, 350-887-7766, 320-688-4650. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Regresamos con los deportes. Una competencia de natación se realizó en Barranquilla con una destacada actuación de deportistas de natación de la Villa de Céspedes de cara a lo que serán las justas regionales. Las atletas tulueñas lograron medallas y otras mejoraron su registro durante la competencia que se realizó en Barranquilla. Personalmente mis resultados fueron muy buenos y cumplí con las expectativas que tenía planteadas. ¿Qué tanto exigía esta competencia? Demasiado en realidad, porque no solamente era la selección Valle, sino que también representaba al municipio de Tuluá, a mi club y al Indoor.
¿Lograste aplicar lo que te ha enseñado el profesor? Sí, con el esfuerzo que he logrado a partir de los entrenos, en las correcciones y las técnicas, las pude lograr aplicar en esta competencia. Las deportistas expresaron que el escenario en la costa atlántica, sumado a las fuertes temperaturas, hicieron compleja la competencia. Esta competencia estuvo algo dura porque fueron varios lugares. La competencia estaba muy buena. Sí, uno metió todo el empeño que necesitaba. Pues en el momento yo gané una de bronce, que fue en los relevos de 4x50 combinado. Y pues me pareció muy buena porque cada uno dio su empeño. Cuéntame un poquito de qué trató la competencia, de qué consistía. Pues la competencia consistía más en como poder dar lo mejor de sí y poder lograr lo que uno quiere. Pues en mi caso yo logré bajar mis tiempos, pero no logré alcanzarme allá en mi posición, pero sí en relevo. Ahora resta que estas deportistas den lo mejor de cada una para las justas regionales en Buenaventura. Y en esta competencia mejoré mis registros, me bajé bastante en algunas pruebas y muy satisfecha de lo que pude lograr. ¿Lograste foguearte, evaluar el nivel deportivo tuyo con las demás selecciones? Sí, pues hay algunas personas que tienen un nivel más que yo, ya que llevan muchos años, y hay otras que ya están a mi nivel y trato de alcanzarlas para así poder mejorar yo y también ellos. Cuando el profesor te imparte estas instrucciones acá en el municipio, ¿lograste aplicarlas allá en Barranquilla? Sí, por ejemplo, él acá en entreno nos decía que nos hidratáramos muy bien, ya que en Barranquilla son temperaturas altas. Entonces tuvimos muy en cuenta eso para poder tener un buen rendimiento en la competencia. Selecciones como Antioquia, Valle, Bogotá y Atlántico hicieron parte de esta competencia. El entrenador de estas deportistas exaltó el buen rendimiento de sus deportistas en la competencia que se llevó a cabo en la costa atlántica y confía en los mejores resultados en lo que serán las justas departamentales a realizarse en Buenaventura. El resultado de las deportistas es gracias a la constancia y disciplina de las nadadoras durante sus entrenamientos. Al Nacional Interligas Juvenil A clasificó Dayana Bonilla, Jennifer Granada y Ana Sofía Velázquez. Dayana Bonilla ganó oro en 400 libre, en 200 libre, fue plata en 800 libre, bronce en 400 combinado y bronce en 100 libre. Las otras niñas mejoraron sus propios registros personales y Jennifer Granada hizo parte del relevo de Valle, que fue tercero en el 4x50 combinado. Valle fue tercero en el torneo juvenil A, primero fue Antioquia, segundo Bogotá por puntos, y muy contento. Ahora lo que sigue es los Juegos Departamentales, que es el día 16 y 17 de julio en la ciudad de Buenaventura, y también esperamos obtener medallas para el municipio de Tuluá. El monitor destacó además la actuación de las deportistas en una plaza compleja para las nadadoras. La piscina es rápida, pero habían temperaturas entre 35 y 38 grados con una humedad altísima de más del 99%, lo que genera mucha deshidratación en los nadadores, y había un problema con la calefacción de la piscina que hacía que el agua permaneciera muy caliente, por lo tanto la deshidratación aumentaba. De igual forma, no habíamos preparado bien durante 24 semanas. Y felicitar a las niñas por su buena actitud y ahora pensar en cosas mayores. Barranquilla fue un escenario para medir el rendimiento deportivo de estas nadadoras de cara a las justas regionales. El equipo Tuluá FS sigue sumando puntos en el torneo profesional de fútbol de salón, que lo mantiene como líder de su grupo. Un duelo a muerte se vivió en Pasto frente a un equipo tan aguerrido como el Tuluá FS. El día sábado en un municipio cerca a Pasto, enfrentamos a nuestro similar de Pasto FS con el objetivo de permanecer líderes dentro del torneo profesional de microfútbol en lo que corresponde al grupo D. La motivación de nuestro equipo era permanecer líderes y para ello teníamos que ganar.
enfrentamos a un gran equipo, es un equipo que viene trabajando hace muchos años atrás, pero la verdad es que se notó que nosotros incluso no parecíamos un equipo de visita, sino que fue a arrollar a ese equipo en términos de nuestro potencial mental y la parte física, que ha sido un baluarte para nuestro equipo. Entonces, la idea de nuestro profesor fue que íbamos a ejercer una zona, pero una zona en donde el equipo de Pasto no pudiera filtrar nuestras líneas y no nos hicieran daño. Pues tanto fue así que el primer tiempo terminó 0-0 y en el segundo tiempo pudimos irnos en alto en el marcador, primero 2-0 con goles de Eider Gómez y Juan Camilo Páramo. Luego ellos se ponen 2-1 y finalmente terminamos el partido ganándolo 3-1 y consolidándonos como líderes del grupo. El buen desempeño del equipo tulueño lo ha ubicado desde el inicio del torneo en la posición de liderazgo de su grupo. El objetivo es llegar a la final. Sí, en efecto, se nota el trabajo de la parte física y el trabajo de la parte mental y el compromiso del equipo, ¿no?, de cada uno de los integrantes, porque el objetivo es claro este año y es llegar a finales. Los dos años anteriores nos hemos quedado en cuartos de final y la idea este año es pasar ese escollo que no lo hemos podido superar, y mentalizados totalmente de que hay un buen grupo, de que se está trabajando en la parte como equipo, y sinceramente con esa fortaleza como equipo yo creo que estamos para grandes cosas y para darle esa felicidad a nuestro. Lo que viene del torneo es un reto más a superar, pero cuenta con todas las ganas y la disposición técnica para lograrlo. A ver, en la tabla de posiciones actualmente somos primeros del grupo D, le llevamos un punto a Pitalito, en ese momento contamos con 9 puntos, nos faltan 4 partidos de la segunda vuelta, incluso este próximo sábado jugamos contra nuestro similar de Palmira Futsalón, que es un equipo que viene en alza, en un equipo que viene con 5 puntos dentro de la tabla, y nosotros haremos respetar nuestra casa. ¿Y la clasificación general cómo está? Bueno, como lo enunciaba, son 4 grupos, entonces lo que maneja el FISTU, la Federación Colombiana de Fútbol de Salón, es que clasifican 4 equipos por cada grupo. Entonces, sin lugar a dudas, pues nosotros, matemáticamente, nosotros ganando el sábado ya estaríamos asegurados que pasamos a la siguiente ronda, pero la idea es permanecer en el liderato. Entonces, en nuestro grupo seguimos como líderes, como te decía, a un punto del segundo y a 3 puntos del tercero. Entonces, la idea es permanecernos ahí y garantizar desde este sábado la clasificación a la siguiente ronda. Los compromisos que vienen traen grandes rivales, por lo que Tuluá FS no la tendrá fácil en la recta hacia la final. Hasta ahora sabemos que Pitalito es un rival fundamental, es un rival muy difícil, es un rival que tiene una nómina para pelear título. Sabemos también que Palmira es un equipo muy fuerte, Milagroso de Buga, que no hay que descartar, lo que siempre da la pelea. Y también está el equipo de Nariño, que ellos en su casa son muy fuertes. La verdad es que nosotros tuvimos una victoria valiosísima para nuestro equipo. Entonces yo creo que esos son los equipos que vienen a pelear el cupo para la siguiente ronda. La invitación es para que la hinchada acompañe a Tuluá FS en su compromiso este sábado. Invitamos a toda la ciudadanía tulueña y amantes del fútbol de salón y de nuestro equipo Tuluá FS, para que nos acompañen este próximo sábado, 6 de julio, a las horas de las 7:30 de la noche, para que presencien el partido de Tuluá FS contra Palmira Futsalón. Recuerden que su compañía es importante, ustedes han sido un baluarte para nuestro equipo. Los esperamos en el Benicio Echeverry. Las boletas están disponibles a partir del día de mañana con un valor de 4.000 pesos. A través del canal CNC y Teluro Producciones vamos a dejar unas boletas a disposición para que los amantes de nuestro equipo y el fútbol de salón puedan adquirir esas 10 boleticas aquí a través de este canal. Tuluá FS, un equipo para seguir la pista y apoyar en el torneo profesional de fútbol sala. Pedro Luis Alzate, técnico del equipo femenino de Cortuluá, habla sobre la pretemporada que adelanta previo al inicio de la Liga 2019 femenina. Bueno, un partido supremamente complejo ante un gran rival,
un equipo bastante experimentado. Nos sirve para evaluar nuestras jugadoras. Han llegado cuatro jugadoras nuevas que les ha costado un poco porque llevamos tres unidades de entrenamiento y creo que nos quedan dos semanas, ¿no? Esperemos que a medida que vayan pasando la unidad de entrenamiento, el equipo se acople más. Nos falta más velocidad en ataque, más llegadas al arco, porque solamente hicimos un tiro al arco en el segundo tiempo, un tiro libre. Y creo que con el equipo que tenemos, con los nombres que hay, creo que debemos de hacer un mucho más volumen de ataque. Profe, importante porque se sumaron, comparando el 2018, unas jugadoras de más experiencia, unas panameñas, Ingrid. Y eso va a ser importante para Cortuluá en este 2019. Sí, han llegado nombres importantes. Esperamos hacer equipo lo más pronto posible, que se pongan rápido en la parte física, ¿no? Eso es lo más importante ahora, que cojamos la forma física y poder hacer nuestro día de juego rápido. ¿Para qué está Cortuluá este 2019? Bueno, no, nosotros aspiramos a llegar a la final del torneo. Nosotros desde el mes de enero que comenzamos trabajos, hemos pensado en que es difícil, pero no imposible. Y más con las jugadoras y la calidad humana que hay en este grupo, creo que podemos alcanzar un logro importante. Profe, esos tres cupos a Copa Libertadores hicieron que ese sea el reto, me imagino, porque ya es un sueño tener la Copa Libertadores y jugar internacional. Esa es la idea. Nos hemos mentalizado para eso. Nuestras jugadoras son conscientes, nuestro cuerpo técnico, de que tenemos que dar, primero, ganar la zona y de ahí ya para allá el mata-mata con el que nos toque esperar que puede pasar y poder aspirar a un cupo, porque ya no era uno, ya antes era uno, ya son dos más, con Huila tres, y pues creo que estamos conformando un gran equipo, humilde, sencillo, y esperemos Dios mediante que pueda ser así, lograr un cupo a la Libertadores. Hasta aquí los deportes en CNS Noticias. Vamos a una pausa comercial. Al regreso espere más información. En Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional, 350-887-7766, 320-6766. 688-4650. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Descuentos de ley. Ponele mango biche, sal y limón. Ponele noche, salsa y levante. Ponele todo eso y mucho más. ¿Qué blanco? ¡Ja! Le pone el sabor. Ponele sabor. Ponele blanco. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrosen 100% natural, un producto de Santa Natura.
Regresamos con más información. Festivalle volvió a presentar las músicas colombianas, en esta oportunidad con el Festival Bandola de Sevilla. Excelente, excelente la presentación, todo de calidad, eso ya es señal inequívoca de lo que va a ser el festival en Sevilla. Y Bandola, como siempre, sobrado, excelente presentación, muy buen lanzamiento del festival, una cosa muy, muy linda, y creo que esto motiva a toda la gente de aquí de Cali que no conocía el Festival Bandola a ir a Sevilla. Es la primera vez que vengo, porque no me motivó a venir, y pues re chévere, me encantó, muy bacano. Bandolas, marimbas, zampolla, arpa y saxo se dieron cita en Festivalle, que en esta oportunidad abrió sus puertas para que el Festival Bandola realizara la presentación de la 24ª versión del festival. Estamos muy honrados hoy de recibir a todo el público caleño, a la comunidad de Sevilla, aquí en esta segunda gala de Festivalle, el Festival de Festivales, en nombre de la gobernadora de todos nosotros los vallecaucanos, la doctora Dilian Francisca Toro, y la Secretaría de Cultura, en cabeza de la doctora Consuelo Bravo. Estamos muy complacidos de poder tener esta segunda noche, donde esta estrategia de visibilización de los mejores festivales musicales de nuestro departamento está dando un excelente resultado. Viene Bandola con todo un espectáculo, mejor dicho, nos traímos todo el festival para acá, para el teatro. La agrupación Bandola presentó un repertorio inédito, invitando a participar a un integrante de las diferentes agrupaciones que participarán del festival. Crear tejido social, estrechar lazos de amistad y difundir las músicas colombianas, tres objetivos del Festival Bandola. El Festival Bandola de Sevilla tiene un encanto maravilloso, no es concurso, y todas las músicas que da el país se encuentran en un abrazo. La Plaza de la Concordia en Sevilla se vestirá nuevamente con las músicas colombianas. En agosto serán 4 días de conciertos en el marco del Festival Bandola. En el Salón Comunal del Barrio Villa Colombia se llevará a cabo la jornada de elección del presidente de la Asociación de Juntas Comunales, Asojuntas, en Tuluá. Evento que se realizará este 13 de julio, en la que se espera la participación de los líderes comunales de la Villa de Céspedes. El presidente ad hoc de Asojuntas en Tuluá explicó los detalles para elegir al representante de los comunales en propiedad para el municipio y que permita gestionar proyectos a beneficio de las comunidades. Se llevó a cabo la asamblea previa en el recinto del barrio Alameda, propiamente donde está el polideportivo, donde se hizo una gran convocatoria para lo que va a ser con posterioridad la elección de unos cargos, de unos dignatarios que renunciaron a la Asociación de Juntas Comunales. Para esta elección están postulados los líderes comunales Fabiola Ceballos y Carlos Castro. Y efectivamente se aprobó que se va a llevar a cabo el 13 de julio en la caseta comunal del barrio Villa Colombia. Por eso quiero agradecerles a ustedes como medios de comunicación, que siempre están a la mano y siempre están pendientes de lo que es el acontecer diario de nuestras juntas de acción comunal, y yo espero, ojalá Dios quiera, y es la voluntad de nosotros los comunales, que esta vez hayan proyectos y hayan propósitos que vayan encaminados hacia el bienestar, hacia el progreso y al desarrollo de las comunidades en general. La elección se llevará a cabo este 13 de julio en la sede de la Junta Comunal del barrio Villa Colombia, y se espera una participación masiva de los dignatarios comunales en el corazón del valle. Hasta aquí toda la información en CNC Noticias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CNC Tuluá Channel Plus en Facebook o en YouTube como Teluro Producciones.